Déjame que cargue la clasecilla aquí. Andamos con la tara. Ya fuimos. Fíjate que hay muchas ramas, marico. Hay programación, hay redes, hay telecomunicaciones. Ya. Hay programación web, orientado a objetos, 086. Base de datos. 086 oeste, Eri. Yo te sigo, viejo. No me estés dando órdenes, que no te... Perdemos tiempo, yo te sigo. Está recho Eri hoy, vale. Está sensible, está en su vida difícil. O sea, es que él es el que sabe para dónde vamos y me da las coordenadas a mí, marico. Yo te sigo, weón. Más sencillo. ¿Y Eri se la bajó y cómo juega, weón? No la he instalado, marico. No, porque la bajó, pero no la he instalado. Ah, no la has instalado. Mierda. La tengo metida en el disco de respaldo para que no me ocupe espacio. Llegamos. Vamos a dejar la moto en posición de pire. ¿Entonces aquí al lado? Allá a mí. ¿De dónde vinimos? Vale. Sí, la tiene. Ah, ya la vi. La tengo justo a mis 12. Justo al norte. 100 metros más o menos. Vamos rampleando aquí. Esta tierra. Le vamos a meter los dos ítems. Ya, déjame abrirme un pelo más. Sí, sí. User in your channel timed out. User entered your channel. Okay. Aquí lo tengo a tiro, ya. Yeah. Aquí lo tengo a tiro, pero me gustaría una mira más precisa. Déjame ver. Están mis miras, pues. Gracias. Es 60 metros. Y la mierda está... Ah, 100 metros calibrado. Mira, Eri, tú tienes el Recon. Tú lo haces. No lo he actualizado. Yo lo tengo ahí. Ahorita, menos mal que me acordaste. Ahorita lo pongo a actualizar. Ponlo en ráfaga, Eri, una ráfaga corta, ¿oíste? Ah, yo lo tengo en tiro. Yo le lanzo dos tiros y ya. Bueno, la cuenta de tres. El... Uno. Ah. Dos. Tres. Ya. Yo estoy jugando, pero hay un lag horrible ahí, güey. ¿En dónde? No sé si es por el host o el... ¿En dónde, Serful? ¿Ah? ¿Dónde dices tú que no, en el juego ese, en el Ghost Recon ese online, que el gratuito? Ah, yo vi la vaina, na huevo, nadie arrecho, loco. No, pero ese, no, marico, pero ese es el oficial, el que ellos juegan es el free, el libre. Es parecido, pero gratuito. El que yo te vi se ve bien arrecho. Ese es el de pago. Correr. Yo, hay uno gratuito, marico, que me dijeron que lo bajara, el online. Estoy escupiendo las guías, marico. Mira, pásame el link, pues. Oíste, cuando lo vayas, cuando lo consigas. Oíste, Serfón. Ah, sí, eso es. Descarga de la página oficial. Mm-hmm. Ya. Yeah. No pesa un coño, no pesa mucho. Esto... No, lo que pasa es el parche.
Yo lo tengo que abrir, pero desde el instalador, pues esa mierda no, da un error cuando lo ejecuto desde el escritorio. Yo lo jugué en beta, soy nivel 8, yo me acuerdo. Yo cuando jugué la beta subí a 8. También lo jugué en beta y subí a 8 también en el americano. El europeo subí a 20. Y me acuerdo, después lo dejé jugar un buen tiempo hasta que salió la final. Ah, bueno, este es el europeo. EU. Vente por aquí, Eri, agachadito. Ah, seguro es por eso que tengo lag. Sí, marico, es por eso. ¿Cómo me cambio para el americano? Tienes que parcharlo de nuevo en el americano, marico, es una heladilla. Ah, huevo, nada. Vamos a ver. Aquí está el sitio, ¿viste? Agachadito rápido, conectando donde estoy yo, con pura. Servidores. Que como el muro es bajo, se puede ver. Y tírate al piso aquí. ¿Dónde se parcha aquí para el americano? Pues aquí me sale el instalador, pero... No te sale, pero yo creo que ellos lo iban a poner arribita. O sea, cuando tú lo abres, arriba te sale. Pero creo que tienes que descargarlo de nuevo. O sea, el instalador para el americano. Déjame ver, ¿será que bajé el que no era? Coño de su madre. Me vuelvo a cambiar para la otra esquina, Electro. No. Está la visión otro. No, ponte aquí. Mientras no te levantes, ellos no te ven. Ni te vayas a poner tampoco tan bandera. ¿A cuál es el tipo? Mierda, Rolo y tanque, huevón. Haga, no distingo. Ah, ¿viste el tanque? Nada, todavía te metes esta mierda. En regular no hay tanque, ¿oyó? Oh, mierda, le tengo que meter 3, marico. Coño, la cae. Este gentío, man. No, y lo más triste es que el sí. Tipo no está. Estará dentro, marico, del tanque, ¿va? Por defecto viene en Europa, qué cagada. Que no lo puedo. Por razón tengo ese puto lag. No es que baje el juego, pero el de los servidores europeos. Entonces cae el electro, ¿no es el tanque o...? Ya va, weón, déjame ver porque... Tené. Granada, GL y plomo. Pero rapidito y nos vamos. ¿Dónde te vas a poner? El tanque va a quedar averiado, ¿viste? No va a quedar esto. ¿Dónde te fuiste? No te veo. ¿Estás atrás? Estoy para atrás, estoy alejándome más para poderle disparar al tanque. Bueno, huye hacia el oeste. Después que dispare, ¿oíste? Si puedes, pues, disparar y disparar al tanque, echa plomo unas cuantas ráfagas y le das para el oeste. Iba. Avísame. Bueno, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Coño, ay, tengo las ganadas bugueadas. Mierda, y el tanque se movió, man, movió el cañón. Bueno, vente. Retrocede hacia la caseta por donde vinimos. Ya estoy. Bueno, te espero aquí. Ah, sí, marico, tengo que bajar otra vez, qué mierda. Vamos a ver. Ahora sí me salió USA. Yo tengo los dos instaladores y no sé cuál de los dos es el americano. Vamos a irnos por la carretera, ya, déjame que cambie la mira. Con razón, ese puto lag era insoportable. Jugué una partida y no jodame. Mierda, no me a nadie, weón. Y marico, eso me estoy dando cuenta ahorita. Vente. Iniciando. Ahora sí está en español esa mierda. También tengo las granadas bugueadas, marico. Vamos a desbuguearla aquí, actual, con su madre, que eso es muy importante. Tíralas en el piso ahí. Una y las agarras de nuevo. Ya. Ya está listo. Anda para ya. Allá. Ay, Dios. Ahora tenemos que empezar a intentar. Pues creo que no se haya muerto ninguno. Vete por aquí.
Epa. Ey. Al lado de mi casa está Caprile y no me había dado cuenta. Ahí está Caprile. Sí, marico. Ah, sí, está en San Bernardino, ¿verdad que sí? Ya vi la noticia. Aquí, pero ve el video de mi muro, gafo. Sí, sí, yo lo vi. Ahí hay otra caseta, Eric, con soldado. Él está ahorita ahí, ya lo vi. Hay que quebrarlo. Será la crea, ¿viste lo que dice? Lo viste eso, para allá. Ah, lanzándole punta a Maduro. Cambia la mira. Sí, eso voy a hacer. Ahí te está el clarito. Escritorio. No, yo lo veo, pero veo un pedacito nada más. No, aquí está completo, se le ve todo el rostro y el pecho, weón. Bueno, entonces cárgatelo tú. De todo modo yo le hago un tiro también, por si acaso. ¿A la cuenta de guata? A la cuenta de tres igual. Uno. Ya va. Dale. Uno. Sí. Dos. Tres. Fallaste, weón. Pegaste el cartel, marico. Lo maté yo con un tiro en el pecho, creo. Es que yo le disparé más que todo por... Ah, no lo mataste, weón. No se murió, marico. No se murió. ¡Cómo tu madre! Retrocede. ¡A huevo, sea! ¡Me disparan! ¡Ah! ¡Me curo! ¿Qué pasó ahí, marico? Marico, le fallaste. El primer tiro que le diste, le pegaste al cartel, weón. No veo el cartel, mira, aquí hay un tipo, oíste, aquí hay un tipo cerca. Voy a cubrir este lado del muro, pendiente ahí. ¿Dónde está el tipo? ¿Yo cubro para atrás entonces? Sí, cubre para allá. Tenemos que movernos de aquí, loco. Dale pase a la tipo, moto. Que los que están... Los que estamos en el tanque se deben de venir para acá también. Dale pase a la moto, ¿tienes humo? Voy, sí. Ya pues voy corriendo de todas formas. ¡Mierda! Me plomearon. Grid 0, 9, 0, 1, 7, 8, ready. Coño, ¿y de dónde? Me pareció que era cerca, pero no sé. No veo de dónde. Hay que descubierto con el muro, pues. Oh, coño, de un lado nada más. Madre, humo, pana, humo lo que quiero. Tú has me. Ahí en Ramstein, cállate. Tú has me. Si este mamagüevo ven este poco de humo, no joda, dejo de jugar. Tira humo donde está mi cuerpo, marico. No, y es que yo escuché que el disparo venía más o menos de por allá. Vamos a correr para lo de la moto. Tengo tiempo sin jugar, arma, vale. Necesito que sea lo actualice. Mierda, huevón, este tiro me pasó, me rozó. ¿Dónde están las motos? Tiene que estar por aquí. Aquí están. Ya las vi. ¿A dónde vamos? Bueno, primero vámonos de aquí. Dale para allá adelante un pelo. Mierda, ¿y por qué vas así, loco? ¿Cómo así, marico? Rico, vas tú. Déjame para alcanzarte para grabarte. What the fuck? Marico, el bicho va parado arriba. Te caíste, weón.
Mierda, estoy jodiendo la moto, weón. Pasé por encima una cerca que no la vi, weón. Por eso te digo, marico, mejor no corre, no corre. Es demasiado. Todavía funciona. Dame la moto ya. 084, 180. Listo, vámonos. 084, 180. Vamos. Dale derecho. No analicé las alturas. Bueno, yo creo que esta gente, este sector sigue estando más bajo que los. A ver, no, ya te voy a decir, ¿sabes? Espérate. Sí, estamos a 10 metros más abajo de la. Okay. De la ciudad. Pero más adelante, donde marcaste el punto cero, o sea, hay una colina, pues, que nos va a tapar. Anda viendo para hacia la derecha, marico, para donde están ellos. Allá ya se ve la luz de la caseta. Vamos a bajarnos aquí. Vamos a poner la moto en posición, padre. Pendiente de atropello, marico. Para allá está la caseta, ¿la ves? ¿Ves la luz? Allá está la gasolinera. Ah, bueno, la caseta está más a la derecha. Ahí debe estar el tipo, por ahí cerca. No sé exactamente, pero sé que es por ahí. Desde aquí, el segundo piso de esta casa se debería. Está lejos como para pegarle. Con estas armas. Así se puede con la mira. Ah, bueno. Mira, yo tengo el tipo 84 metros. Tú lo debes tener como a 100. En la misma caseta. Sí, alumbra con el láser. Yo creo que es el mismo. Ahí estabas alumbrando ahorita. Láser. Esta mira no me gusta. Prefiero la térmica. Ahí está el láser. ¿Ves el láser? Ah, no, tú tienes otra caseta, weón. ¿Te vas a ver? ¿Dónde era que estaba? El que yo digo está 30 grados, 40 grados al noreste. Aquí está la caseta, mira. Esa. 40 grados al noreste. No veo que incida, ¿vale? Sí, esa. Esa misma. Bueno, vamos a meterle. Calibra tu arma a 100 metros. La vaina. Ah. Yo lo tengo 84 metros, tú lo debes tener como a 100, 105 por ahí. No, lo que pasa es que el arma llega a 300 metros el mínimo. Y hacer el tiro va a costar un huevo porque la mira, o sea, a ti parado. Dele pues. Mm. Un poquitico pues, porfa. Prende la luz si quieres. Ah, bueno, Eri, ¿lo tienes a tiro entonces? Eri. Sí. Bueno, vamos a darle. Digo el procedimiento. A la cuenta de tres. Relaja. Ah. Voy, cuenta. Uno, dos, tres. Eri, se no cayó. Disparaste. Ya. Sí le disparé, marico. Ah, no, sí, para que no vi. Lo mataste tú de todas formas. Todas las kills te las estás llevando tú. Ah, sí, gran vaina. Tres kills. Marico, aquí mientras menos matemos mejor. Lo que tenemos es que matar al coronel. Dale. Me voy a ir acercando. Mira, aquí hay algo, ¿vale? Vale. Una planta de luz. Generador, creo. ¿No ves a nadie por ahí, en la carretera, por ahí cerca? Ay, yo no vi a nadie. ¿Dónde estás? Estoy abajo. Ya estoy. ¿Qué
ese edificio que está ahí, en esa torre está ahí enemigo. Epa, veo un enemigo. Ya te voy a decir. Está a 55, 58 grados más o menos. Poquito antes de 60. Y está más allá de la caseta, como 100, 110 metros. ¿Lo ves? Pa. Coño, esta no es la mira, pa. La mira. No estaba alerta, estaba como haciendo guardia. Lo sigo viendo con la mira térmica penita. Es un soldado, no es el coronel. User left your channel. Gracias. No, si tú lo ves con la térmica penita, voy a tener que ponerse mire también, weón. Sí, porque hay una mata que lo tapa, ¿eh? Está justo detrás del arbusto, que está a 60 grados, poquito menos. Ya lo vi, marico, o sea, le ves un pixel, huevón. Sí, sí. ¿Qué dice? ¿Le metemos? No, marico. Vamos a alertar a los que estén cerca, ¿eh? Exacto, y seguro es de los que está, no. Está con dos vainas. Bueno, pero entonces tú que tienes esa posición elevada, epa, ¿tiene gorra? Déjame ver algo aquí. No, yo me bajé, marico, ando detrás de ti. De ahí nada más había la caseta. No, no tiene gorra. Ah, cambiar la mira. La mira no joda. Vamos a pertrecharnos aquí en estos muritos que están aquí. Vente. Y aquí le veo el casco, weón. Yo creo que vamos a darle un rodeo por aquí mejor. Coño, coronel, tú eres un cabronazo, ¿vale? Corre. Ponte atrás de mí. Cansa burda rápido cuando camina lento. De bola con los misiles que llevas, weón. Déjame tirar, no, ya se acabaron ya. Déjame tirar la vaina esta más. Topes. Pero no tiraste uno solo. Quedó dos, marico, y el tanque quedó. Un tanque, por Dios. ¿Qué misil tiene? El guiado, el del Javelin, la vaina es. NLAW. No, eso era para que lo destruyera, chamo. Mira, podemos buscar hacia la izquierda la calle. Donde está la, donde estaba la caseta, a la altura de la caseta. De ahí tenemos visión para allá. Hay que estar pendiente con el huevón que estaba en el arbusto. O sea, hemos hecho un pelo para atrás y nos vamos para hacia la calle. Pero está la parecita esa de mierda. Allá, epa, allá veo el guardia, veo un guardia. Soldado, ¿eh? Moca que está viendo justo para acá. ¿Te puedes arrastrar hacia la calle, Eri?
Pero por el lado frente. De afuera, pues, por el lado de afuera. O sea, retrocede por donde vinimos hacia el lado de afuera. Y trata de tener visión en la calle hacia allá. Acuérdate que está el tipo del arbusto y está este que estoy viendo yo. Tú dices que me ponga por aquí. Ah, este está a 60 grados. Para mí que este es el que estábamos viendo desde allá. Sí, en el medio de la calle, marico. Hacia el medio de la calle. Para ver si tienes línea de tiro para allá. ¿Pero dónde puse la X o...? Ajá, exacto. ¿Dónde está? Por ahí. Sí, ahí está casi en todo el medio. Ve si es conveniente. Yo creo que a lo mejor tienes que ponerte de la derecha. Pues el coronel supuestamente está en la intersección más adelante. Yo tengo chance de llegar a... Ah, pero voy a estar demasiado cerca. Voy a hacerlo, chico. Bueno, llega y dime si ves a un tipo con gorra ahí o si ves los soldados. Voy. Pero ok. Pero tengo que mosca, que en esa esquina está el tipo que te estoy apuntando, huevón. O sea, del otro lado del muro, márcalo, en la esquina. Márcalo en el mapa. Ya te voy a decir, aquí. Está por ahí. Verga, está de cerca, huevón. Está por ahí, no. ¿Para dónde coño estoy viendo yo? Si es ahí donde me marcaste, lo tengo aquí al ladito, weón. Ah, no, tú estás para allá, para otro lado. Este es otro tipo, esta es otra calle. Pero el tipo... Ven el mapa, tú no ves en el mapa mi posición. No, el tipo está aquí. Estás viendo por otra calle, Eri. Sí, el tipo está ahí, olvídalo. Ah, pero ¿para qué lo mato? ¿Estás solo? Tienes que matarlo, weón. Sí, mátalo. Pero tienes que estar seguro que lo vas a matar. Si no estás seguro, no dispares. Busca otra posición. Sí, le veo todo el cuerpo menos las piernas, weón. A ver. ¿Estás seguro que estás solo? Se murió. Sí. Quédate quieto un momento y movete. No es movimiento. No, estaba solo, parece. Busca hacia la calle, pues. Voy. Hacia la calle que. No, ya va, salió otro soldado. Muerto. Me dispara. Epa. Ese es contigo, ¿verdad? Estaba solo, marico. Mierda, viene un vehículo. Ay, coño. El tanque. No me digas esa vaina. Escóndete, marico. Si quieres, retrocede. Voy. Yo me metí en una casa. Ya me fui. Más o menos cerca. Parece que estos carajos ven a través de las ventanas. Sí, no te vayas a asomar, huevón. No sé cómo entra en esta casa. En condiciones normales pudieran asomarme aquí, ve, pero son demasiado tramposos los dos. O sea, si estás sentado o parado, te ven. Cosa que es falsa, pues. O a menos que me vaya, no, voy a irme acostado mejor por aquí. Por la calle, pero acostado. Pues ya yo lo he hecho y los tipos me ven. En cambio parece mentira. ¡Mierda!
Marico, me mataron, huevón. Estaba viendo el mapa. Grid 0, Niner 0, 1, 7, 8. Debía de subir al segundo piso, ¿vale? ¿Y dónde está el tipo? La vaina fue súper cerca. Supongo que lo tenía yo atrás porque estaba metido en la... O sea, estaba en la puerta de la casa, pues. Oye. ¿Pero es donde estoy, no? Sí, yo veo la marca en el mapa. Es una casa, sí, yo creo que es una casa de dos plantas. Sí, sí. Y justo estaba pensando en subir, weón. Cruzo la calle, sí, es esta casa que estoy viendo. Si no es esta, es la otra. Voy ahí. Estás a 44 metros, weón. 40. 35. Ya te vi. 25. Ya te vi. Mosca por ahí, mosca, 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 mosca. ¿Será que está en el ranchito ese? ¿Cuánto tiempo de vida te queda? No, da 500 segundos, marico. Tuvo que haber sido atrás, o sea, ya entra, entra por ahí, entra por ahí, entra por ahí. Ahí fue por donde entré yo y me mataron. Hubieras entrado por el otro lado. Adentro, mosca ahí. Espérate. Ahoríllate para parar rápido. Es lo que tienes que hacer, apenas te pares. Así que también me quedé ahí gafiando en el medio de la vaina. Pon el arma en automática. Pues el tipo puede estar por aquí, ¿eh? Mató de atrás, weón, bueno, sin duda. Déjalo ahí. Vente. Quédate al piso aquí. Ya amaneció, ya puedes quitar la visión nocturna. Agachado, acostado. Superteniente, ¿dónde estás? Voy. Aquí hay soldado. Burda de cerquitas. Pasaste todo agachado. Ahí está el teniente. Ah, que tengo un poste, no vaya a ser que se levante el muñeco. Ay Dios, ahí está el teniente Eri. Quédate atrás de la casa, estás atrás de la casa. Dame reagrupar, no perdiste ahí un... Pero no vayas a venir exactamente donde estoy yo. Es más, quédate ahí, lo voy a matar y corro. ¿Oíste? Yo lo quería ver, weón. Dale. Bueno, vente, pues. Te voy a dar reagrupar. 2, fall back. Dale pues, tú te cargas al soldado que tiene al lado. Esa de la vaina, estoy cerquita, en la esquinita. Ah,
en la esquina, en la esquina de la calle que da para donde ellos están, para donde está el punto marcado. Ah, ok, ya. ¿Entraste a la casa? Vente acostado, no te vayas a venir ni agachado ni nada. Está el tanque, una huevona. Ah, ya lo vi. ¿Ves al tipo de gorra? ¿Mm? De tres tablas, sí, sí, sí. Cárgate al que está al lado. ¿Puede? Al que está más allá, sí va. Pero el tanque va a voltear, marico, apenas. No, no importa, no tiene ángulo para pegarnos. Corre hacia donde, de donde te acabo de revivir. ¿Oíste? Ok. Y después vamos hacia las motos. Ah. A la cuenta de tres. Avísame. ¿Ya estoy listo? Bueno, a la cuenta de tres. 1, 2, 3. Corre. ¡Ay, chamo! Caí en la esquina, huevón. Sí, marico, yo corrí ahí todo loco. Ya, déjame curarme. No sé quién me mató. Te estoy curando, te estoy curando, te estoy curando. ¿Me morí? Ah. Sí, ya te paré, ya te paré. Párate, mamá huevo. Vente. Me metí en la casa, huevón, rapidito. ¿Dónde está? No te veo. Dale, vete, vete, vete para donde vinimos. Corre, 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 negro. Pero es que no te veo a ti. Ah, ya. Y aquí, weón. Eso, eso, dale para allá. Moja, que por aquí fue que te mataron ahorita. Y esa es la vaina. Corre para la moto. ¿Qué coño está la moto? Sígueme, sígueme. Eso, por ahí derecho, por ahí derecho. Nos cargamos al puto ese, dale, por fin. Corre, 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 corre. Al amor. Vente, hacia la casita dos plantas. Epa, disparo. ¿Hacia ti? No, no, vamos ahí todavía. No, vamos, no. Ya que no veo la moto, tendría que estar por aquí. Dale, dale al GPS, marico. Sí, yo le di. Ay, yo como que la abandoné un pelo antes. Sí, yo la abandoné un pelo antes. Aquí está. ¿Manejas tú o manejo yo? Maneja tú. Dale, monte. No me puedo manejar yo porque tú vas muy soplado, mamá huevo. ¿Qué es eso? Vas a acostar en la moto, huevón, ya va. Sí, yo vi la vaina. Vas a acostar en la moto, marico. ¿Te montaste? Sí. Es como un bus. Adiós, Harry Ball. Qué bello.